Exitosa, sábado conectados en Radio Exitosa en Lima y Callao 95.5 de la FM. Sábado 4 de mayo, recuerden que estamos conectados a nivel nacional y hoy es el Día Internacional de Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Muchos millones de peruanos a nivel nacional, incluso internacional, son fanáticos de esa saga que tiene muchos años y que ha tocado el corazón de todos los ciudadanos del país y del mundo, con personajes que van a pasar a la historia, como por ejemplo Obi-Wan Kenobi. Estamos escuchando ya esta música de Darth Vader, R2-D2 también, Arturito lo conocen algunos, es uno de los personajes, Chewbacca también es otro personaje de los cuales somos fanáticos. Por eso vamos a conversar con nuestra compañera Yanela Aguirre, que se encuentra en el Día del Comic Festival, edición número 14, y nos trae una sorpresa, Yanela Aguirre, que está conectada aquí en Exitosa Sábado. ¿Cómo estás, Yanela? Buenas tardes, bienvenida. Exitosa. Muy buenas tardes, Katiuska. Así es, el día de hoy estoy del lado oscuro. He llegado precisamente hasta Jesús María a el Día del Comic Festival edición 14. Como tú lo decías, el día de hoy se celebra precisamente uno de los aniversarios de Star Wars y es por ello que hemos llegado precisamente al mundo de Star Wars, el mundo que tanto los fanáticos disfrutan, porque además el día de hoy se conmemora, te comento, 25 años del primer capítulo de esta saga. Yo voy a hablar, por supuesto, con uno de los más especializados en este tema, que está bienvenida Exitosa. ¿Qué tal? Coméntame, estoy en el mundo de Star Wars. Claro, esto aquí es una fiesta de todos los fanáticos de la saga. Tenemos personajes, tenemos cosplayers, tenemos exhibición de figuras, tenemos toda una fiesta. ¿Por qué es tan importante el día de hoy estos 25 años? Hay dos razones. Primero, porque se celebra 25 años del episodio 1, La Amenaza Fantasma, que se estrenó en 1999. Y segundo, que todos los años, el 4 de mayo, se celebra el Día de Star Wars. ¿Por qué se volvió tan importante a lo largo de los años Star Wars? ¿Qué tiene de diferente? Tiene de importante que, bueno, a través de los años une a la familia, ¿no? Tanto la gente que vio la película en esa época, como a los hijos y a los nietos. Entonces es una película que une a toda la familia. Coméntame acá un poco, ¿qué personajes estamos viendo? ¿Qué personajes van a poder encontrar los que vengan al mundo tenemos de Star Wars? Importantes, acá está Padme, está Darth Vader. Tenemos aquí a la princesa Leia, con su traje de esclava, Ahsoka, que es uno de los últimos personajes más importantes. Tenemos Jedi, tenemos Sith. Y bueno, pueden venir acá con el personaje que quieran y el ingreso es gratis si es que vienen disfrazados con su traje. Así es, aquí en este mundo de Star Wars, ¿qué vamos a poder encontrar esencialmente? Tenemos acá a dos de los grupos de coleccionistas más grandes. Tenemos colecciones, figuras, naves, maquetas, dioramas, sable de luz, colecciones, cascos. Es toda una fiesta acá. Los invito para que puedan venir hasta el día de mañana domingo. Hasta el día de mañana domingo, así es. Y disfrazados sobre todo, Medi. Si vienen disfrazados, el ingreso es gratis. Ahora vamos a hablar acerca del festival en general. Bienvenida Exitosa, porque hay diferentes stands, el mundo no solamente de Star Wars, sino también otras novedades. Claro, de hecho nosotros acá a Día del Cómic, como han dicho, se están cumpliendo 14 años de celebrarse este evento que, bueno, aglomera todo lo que es la familia, tanto geek, otaku, gamer y muchas otras personas que son súper fanáticos de diferentes franquicias. Por ejemplo, en esta ocasión, el Día del Cómic, tenemos una zona gamer donde hay marcas muy importantes que nos están apoyando, dando regalos. Tenemos, por supuesto, las exhibiciones en temática de Star Wars, temáticas de DC Comics, también tenemos lo que es exhibiciones, exposiciones de Marvel. ¿Te puedo invitar para caminar por los diferentes stands? Claro, vamos a salir un ratito del mundo de Star Wars, me voy con mi espada aquí, compañeros, mientras tú me explicas qué hay aquí, porque no solamente van a disfrutar de todos los cómics, sino que también van a poder comprar algún recuerdito y llevarse también para casa. Claro, mira, en el Día del Cómic tenemos, por ejemplo, lo primero que te encuentras al llegar es lo que es la zona Market, que es un área dividida entre una zona de expositores donde tenemos talentos nacionales e internacionales que nos acompañan. Tenemos también la zona Market, donde una gran variedad de emprendedores peruanos pueden traer y poner en venta y exposición sus figuras, muchas de ellas originales, que traen incluso del mismo Japón o de Estados Unidos, para la venta al público nacional. También tenemos lo que es, por ejemplo, un patio de comidas en la zona de la
de la Concha Acústica, un patio de comidas donde pueden disfrutar diferentes platillos, tanto inspirados en comida asiática como nacional. También tenemos, por ejemplo, nuestra zona gamer, como te comentaba, donde marcas muy importantes como, por ejemplo, Asus, MSI, Antrix, entre muchas otras, nos acompañan dando regalos, obsequios al público en general, que van desde simples loungers hasta incluso mouse, sillas gamer y demás. También, por supuesto, durante tu estadía en el evento puedes disfrutar de diferentes conciertos, presentaciones, concursos de cosplay, que básicamente son estos chicos que has visto disfrazados de diferentes personajes de Star Wars. Bueno, hacen sus presentaciones puestas en vivo, donde interpretan, no solamente visten como el personaje, sino que lo interpretan, hacen una especie de actuación para el público. Así es, también tenemos acá algunos de los cómics también conocidos, Transformers, tenemos Avengers, y otros también más tradicionales, hasta E.T. lo hemos visto por acá. Claro, de hecho una de las cosas que diferencia el Día del Cómic de muchos eventos es que nosotros no solamente celebramos el cómic internacional, sino también al nacional, ya que nosotros, por ejemplo, les damos la oportunidad a artistas de cómic nacionales a que puedan venir a mostrar sus caricaturas o sus creaciones. Por ejemplo, tenemos un amigo llamado Fer que ha creado su propio cómic llamado Incat, el cual lo está promocionando y vendiendo acá dentro del Día del Cómic. Es un peruano que ha hecho su propio cómic peruano y lo está vendiendo muy, muy bien y lo está promocionando también en el Día del Cómic. ¿Aquí qué tenemos? Explícame ese vehículo de Transformers. Justamente hace poco ha salido la última película de Transformers, que parte de ella fue grabada acá en el Perú, de hecho. Este es uno de los personajes, no recuerdo exactamente en este momento su nombre, pero es uno de los personajes que cuando no está en modo robot tiene este modo de minivan antigua, de van antigua. Y bueno, han hecho una minivan, una van de este modelo, la han traído, la han personalizado con las colores del personaje y las tienen acá para exhibición. La gente no solamente puede tomarse fotos junto a ella, sino que puede ingresar, hacerse fotos incluso arriba en los tiradores. Lo más bonito es que también podemos ver que han llegado fanáticos caracterizados, disfrazados. Claro, una de las cosas que tiene y que diferencia el Día del Cómic es que si tú vienes con tu disfraz, con tu cosplay o vienes caracterizado de algún personaje, el ingreso es totalmente gratis para ti. Solamente llegas en puerta y ni te van a preguntar nada, ya te ven y dicen, adelante por favor. Bien, así es, entonces importante porque uno puede venir disfrazado, caracterizado y sobre todo también resaltando porque de esta forma también le dan espacio, como me decías, a los cómics peruanos. Hemos visto incluso que se usan algunos de los animales representativos en nuestro país para formar estas historias. Claro, puedes encontrar de todo, como te ponía el ejemplo de este cómic Incat, es la historia de un gato y de verdad que es muy, muy chévere. Tenemos también, por ejemplo, como te comentaba, todo lo que es la zona market, todo lo que son diferentes productos. Si seas fan de Marvel, de DC, de videojuegos, de anime, de lo que sea, vas a encontrar temática. Nos acompaña incluso Lego, nos acompaña Crisol también para los fans de Harry Potter, entre otros libros. A ver, por acá sí podemos ir para el lado de los Avengers. A mí me gusta, yo soy fanática aquí de los Avengers. Vemos que están esta exhibición. Tenemos ahí el brazo precisamente, el martillo de Thor. También tenemos el de Thanos. Sí, de hecho este martillo de Thor es particular porque este no es el martillo clásico, es el Mjolnir que utilizaron en la película de Love and Thunder, que básicamente es el que utiliza la chica que se convierte en Thor, Mighty Thor. A ver, vamos a tratar de entrevistar acá al caballero. Amigo, ¿qué tal? Estamos en vivo para Exitosa, el Capitán América, por unos minutitos. Sí, claro, por unos minutos siempre. ¿Qué tal? Como fanático, ¿qué te parece el festival? No, me encanta, me encanta. Acabo de llegar, la verdad que está todo muy bonito, muy organizado. Aquí te puedes tomar foto con todo lo que quieras, la verdad. ¿Tú has preferido el Capitán América? Me he probado todos, la verdad. El casco de Iron Man, el martillo de Thor, ahora toca el escudo del Capitán América. ¿Qué es la emoción de sentirte como un niño, como parte de la película? Sí, sí, sí. Sí, ha sido muy emocionante, la verdad. ¿A ti también te gusta Avengers? ¿Has venido ahí acompañado? ¿De qué te vas a disfrazar el día de hoy? No he podido disfrazar. ¿Pero te gusta todo lo que estás viendo en la sí, está bonito. Si es grandes y pequeños, Katy, están llegando precisamente hasta este punto. Te escucho. ¿Hasta qué día va a estar el Día del Comic Festival? Y preguntarte por los invitados internacionales. Te cuento y le cuento al público de Exitosa que pudimos conversar con Hiroshi Tokoro, que interpretó al detective Jivan y es parte también de ese evento nacional peruano. Sí, así es. Vamos a consultarle hasta qué día va el festival y qué invitados internacionales además van a estar presentes. Claro, el festival termina el día de mañana. Hemos tenido, entre otros, por ejemplo, a la princesa de Power Rangers, Fuerza Salvaje o Wild Force,
También hemos tenido varios de los Power Rangers de la época. En este momento no tengo a manos los nombres y pues sí se olvidan un poquito porque están en inglés. Pero sí hemos tenido grandes personalizadas. Por ejemplo, ahorita está acá el mismo Philip Joy, que está conociendo a su público, divirtiéndose con ellos. Disculpa, estamos atravesándonos acá entre todos. Pero bueno, de verdad que es muy, muy bonito porque las personas pueden disfrutar también de lo que es las diferentes exhibiciones. Por ejemplo, acá tenemos las exhibiciones de escultura. Sí, de DB Studios, ellos se encargan de hacer todas estas maravillosas esculturas en diferentes materiales que van desde arcilla hasta impresiones 3D. También acá tenemos otra exhibición de Ever Barreto, escultor, él esculpe todo a mano. Y también tenemos acá una exhibición montada por la Feria del Juguete, la cual nos han traído juguetes de las épocas de todo. Muy bien, Yanela, los felicitamos a todos los que han sido parte de la organización del Día del Cómic Festival, edición número 14, por los invitados internacionales. Entiendo que hoy se presenta Hiroshi Tokoro, que es el detective Jivan de esta serie de los años 90. Estuvo aquí en el programa, en Exitosa Te Escucha, y muchas personas me preguntaron por las redes sociales que cuando se presentaba, que les recuerda mucho su infancia, que quieren una foto con él, que quieren saludarlo. Así que te agradecemos, la organización está excelente porque usted puede ir a tomarse las fotos, va a ir con toda la familia y todos los personajes con los cuales usted ha crecido, y les va a generar mucha nostalgia para conectarse con su niño interno en el Día del Comic Festival, edición 14, y hoy es el Día Internacional de Star Wars también. Gracias, Yanela. Muchas gracias.